Bueno, ya nos llevamos las golosinas. Las golosinas y el atolito. Vamos a ver qué llevamos aquí. Algo para que coman estos patojones y patojonas. Vamos a ver cómo acomodamos y los llevamos. Y tenemos a Caliche rematando. ¿Cuántos sacos va a terminar Caliche? ¿Cuántos va a ser pues por todo? ¿Cuántos hay? ¿Pero cuántos lleva? Ya uno, poco. Uno y hace poquito, dice. Pero ya apúrese porque aquí llevamos la vitamina. Vamos a ver qué comemos por allá. Véngase. Vamos allá, vamos. De ahí me dice. ¿Ya terminó su surco, va? Ya pues. Ajá. No, ah, termina. Digo una vez. Dele remate. No. Ay, Miki, dice. Miki, ¿qué? Dice Migdalia, ya está afligida, anda. Ya te repusiste, le dije, porque ya estaban en el rancho. Sí, pálida. No, porque está. Yo fui porque estaba lloviznando por Nene. Ah, digamos. ¿Cómo está? ¿Con qué se queda? ¿Con usted? Con Nene. Ya tenemos aquí el carrito que nos va a llevar el maíz. Directo hasta el pueblo. ¿Qué pueblo? Directo a la casa donde lo vamos a drenar. Ya cuando esté drenado, pues ya va para la venta. Aquí por lo pronto, lo que le hacemos es tener que cargar. ¿Qué, ya no vos? Me corta mi mano. Ah, ya no. ¿Dónde vamos a ver si nos estás desangrando? Aquí. ¿Ah? No, está dicho. No, esta batoja. Y esto fue lo que nos salió. Casi va a ser uno y un poco, dice. Sí, hizo los dos. Sí. No, sí hizo uno. Y otro poquito. Allá viene. Se quedó rematando. ¿Papá? Yo sí. ¿Qué hay? ¿Hizo ese? Uno. Ah, logró hacer uno. Uy, chica. ¿Ya que sí? Ana es de corte. Ana sí es de, ella sí es de corte. Ya no se van a ir a lavar al pozo. Pura sandía que no tenía punta. Ay, que se ha visto. ¿Cuánto fue? ¿Sí salieron los seis? Sí. ¿Qué hay unos? Unas nayelis. Dos mazorcas. ¿Cuánto cortó? Este hombre sí le agarró la tarde. Este hombre sí. ¿Va a chamar? Ese sí es de corte. ¿Ah? El que chamar, se va a casar con Caliche va a ser afortunado. Caliche es trabajador. No se le puede poner otro brazo costal para arriba. Caliche, ¿cuándo cortó? Eso, un poco. ¿Un saco? ¿Y la mitad? ¿Vas? Ya, yo pues. Si usted tiene miedo mantener a otra mujer. Usted con esa fuerza y esa agilidad que tiene. Capaz. Puede mire, mantener unos yo hago mis cinco sacos. ¿Cinco sacos? Sí, este maíz así es. ¿Maíz grande? Sí, ya, ya esta mesa así es. Hago normal, hijote, hago así es. Hago mis cuatro. Ah, ya vio usted de corte. Eso sí, ya lo sabe. Ese caliche. Salió más. Hombre. Más a, de corte, aventado. De cortar, ¿ves? Dijeron, ¿eh? Sí, fue. Del verbo cortar. Verbo cortar, no. ¿Y se cansó? Ni ¿no se cansó? Ni se calentó. Ah. Empezando a agarrar fuerza está. Pues ya no está. Si quiere lo dejamos en la noche aquí. Que no le quedó uno para Caliche. ¿Maíz? ¿Por qué no lo van a llevar hoy? Porque ese se patojo se le va a salir la lombriz. Para que no se lo roben. Es un pavo. Ah, ay, chiquito, están carísimos. ¿Qué está comiendo usted? Ay, un giro, un giro. Está comiendo.
Una buena experiencia, salió el sudor. ¿Se saco más? Salieron. ¿Más? No, pero sí, ¿más? Olvidar las tristezas. Salimos a recordar los viejos tiempos. Pasado, ¿sí? Y aprender, porque aquí también hay personas que no sabían. Sí, no sabe contar maíz. Ayer vino a aprender. Eso. Por ejemplo, yo no sabía. Pues hoy aprendí. Pero me dijeron que se fuía. Ah, porque mi hija, un hombre campesino, va a gustar como Caliche. No, él no le gusta. Se quiere cargar el... Él quiere mujeres profesionales. Tanta fuerza. Que le dio fuerza a él. Demuestre al público que usted come bien y también tiene galletas. Sí. ¿Quiere le echamos el saco encima para que lo cargue y lo levante? ¿Vos ves? Mira, ¿usted qué prefiere, un campesino o un...? No le importa ese. Las dos cosas, digo. Un mecánico, un científico. ¿Ya vio, Caliche? Estamos uno en la NASA. ¿Usted quiere vivir en la luna o quiere vivir en la tierra? Estamos pensando. Ah, bueno. Pensando a quién le va a traer el ojo. Ese. Oh, lo bueno es que a usted no le toca buscar. Como ya aprendió, a mí me tienen que buscar. Cabrón. Que se lo lleve a cortar un maíz. Para limpiar mil. Ay, como... Por lo menos ya te hicieron tu tapiscador, ¿no? Ah, ya sabes. Por lo menos ya te lo hicieron. Eso lo van a llevar recuerdos. Es para su regalo de Mingalia de matrimonio. Ajá. Con eso va a firmar. Con esto va. Con eso va a firmar. Voy a verle. ¿Ana y usted? El mío es bien delgadito. Es para Piedra Caliza. Es que aquí en Guatemala esa es la nueva... La nueva... tradición de las mujeres. Para rascarle la espalda con la tijera. Esta mulán, esta mulantía. Es como una madura, ¿sí? Callata. Pero dando sí, para buscar maíz se va a desgastar, mi cambio, sí. Pero cuando vayan con Caliche a buscar maíz, corte maíz. ¿Mismo esto pica? ¿Ya? Uno de hueso. ¿De cuál de los? Estaría bueno. De aquellos que se hacían antes, de hueso. ¿Los conoció usted? ¿Los tapiscadores de hueso? Ah, tú le... ¿Sí había? Sí, había, pues yo tuve de eso. Ajá. Cuando el hierro no se conocía. Los tapiscadores de puro hueso. ¿Qué? ¿Pero qué hueso era el que usaba él? Ah, era de res. No, a ver, ¿dónde no, lo pero ¿de qué parte del hueso era, pues? Era de la pierna. La pierna en la gran piernón. No, pero los cortaban. Ah. Los sacaban a la medida con sierra y los con lija, los lijaban bien, le hacían punta y le hacían un hoyo. Y ahí hay metido. ¿Pues? Esos eran los tapiscadores. Cuando el hierro no se conocía. A los. ¿De arroz? Y no le va a dar a Migdalia. Usted no es de ahorita. Ya veo que se le. Ya es antiguo. Se está picando con el chile. ¿Qué? ¿Usted no va a compartir su acto? ¿A quién le va a regalar? ¿A quién le pida? Cabrón, ¿no? Le pida. Suerte, suerte. Caliche está dando a todos, dice Migdalia. Naye, Ana. El atole está hecho con ya mucho. Va a ver elote, ¿no? ¡Ay, un gusano! ¿Qué le tiene miedo a los gusanos, güey? Sí, yo le tengo miedo. ¿Por qué? ¿Hormiga no peleo? Tiene miedo a los gusanos. Las hormigas es que tiene miedo con las hormigas. Tengo miedo a las ratas. ¿Verdad que no le salió una ahí? Sí, porque me acuerdo yo hace como un año creo que fue doña Romelia andaba con un ratoncito y andaba dándole vuelta a toda la cara y hasta allá conmigo se fue. Yo creía que porque iban a pegar que se había salido. ¿Qué? Era un ratón. ¿Qué pensó que porque andaba huyendo con el novio? ¿Qué si no? Y después no sabía ni por qué. No se equivoquen porque es mía. Es que yo sé, son líquidos, cinco son. Cinco. Sí, comenzamos a las 4. Entonces, ¿qué? ¿Entonces qué, mami? Pero papá.
Si no, Tortrix. Voy a cargar. Vamos a quedar Tortrix, ¿eh? ¿Trajiste esa qué? Perdón, que lo boté. Ah, no, sí se alimenta bien. Pura avena cuatro. A ver si se acuerdan los paisanos de ese meneadito. ¿Quiere que le demuestre algo? Ahora la mano. ¡No! Ahora la mano le voy a dar un regalo. De verdad. A ver si adivina qué es. Ahora sí. Es un dólar. Es un dólar. Ahí se lo vamos a mostrar. ¿Por qué le tiene miedo? Ana le tiene miedo a este gusanito. Vamos a hacerlo a la Nay. Hombre, tiene que enseñarle cómo se mata el gusano. ¡Ay! 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 Dice que Calicio le va a enseñar cómo se mata el gusano. ¿Está caminando? No está caminando, arrastrándose está. Ahí está, mira. Ahí la tiene atrás. Ah, no, ahí va otro. Allá va. Caliche, ¿usted no le tiene miedo a los gusanos? No. No. Caliche, mascando. A la jaiba sí le tiene miedo al gusano. Ay. ¿Tiene miedo a la jaiba? Sí, porque esa muerde. El gusano no muerde. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora? ¿Ahí es Caliche? Ay, hombre. Eso está crudo. ¿Qué tiene hambre? Está coche. ¿Usted está coche? Está coche, no es que es coche. Está coche. No tienen coche. Ay, se le va a ir a la nariz y ya no le vamos a sacar ese grande maíz. No le alcanzó esa golosina que le diste, ¿no? Usted es chancho. Entonces vamos a cargar de una vez. Ajá. Ya que salieron unos cuantos sí. Costalitos. ¿A cargar? Bien, pero no han terminado de amarrar. Yo ya amarré el mío. ¿Uno y yo? Ya amarrado. Uno hizo, mire, y Caliche ni le hizo favor de cargar. Su... Como lo ¿no me dijo nada? Ajá. Yo como es. ¿No me dijo nada? Este caballero. ¿Ya vio? Ya vio que ella es soltera, no tiene quién. Pues usted también está soltero. ¿Se bate una de la mano? ¿Eh? Soy hoy se acabó. Aquí nomás, Caliche. ¿Qué pasó de esos dos? Choca acá. Es cierto que tiene ganas, pero ya la noche es tan tarde. Que eso fue en las 5 son. Bueno, ahorita nos vamos. Ahí, bueno, y eso fue todo por hoy. Nos venimos a cortar maíz todos. Nos faltó Melanie. Pero por unos problemas que ella tiene de salud no pudo venir. Así que si les gustó estos videos del campo, díganos, déjenos ahí en sus comentarios un like. Que a Caliche nunca se le olvida. Y si les gustó que cortamos maíz. Y ahí si les gustó ahí que nos avisen. Si tienen alguna finca que tienen maíz que nos avisen.